¿Qué tal amigos de Bioquatics? Bienvenidos y bueno, primero antes que nada mandarles un abrazo y sobre todo desearles un feliz inicio de año 2020. Creo que sí, aquí la familia Bea Bioquatics estamos muy contentos y muy felices de estar en una emisión más con todos ustedes. Su compañía es totalmente cálida, muy grata, muy dichosa de sentir aquí en lo que es el proyecto Bioquatics. Amigos míos, pues vamos a arrancar este año con toda la actitud de estar presentes en el canal, que claro, pues la comunidad son ustedes principalmente, y pues estamos tratando de cada vez más compartirles información, compartirles las experiencias, resultados de todo lo que podemos llegar a estar teniendo como práctica aquí en las instalaciones de Bioaquatics, y por qué no, algún que otro dato curioso, etcétera. Mucha información, claro está. Pues también ayudándoles en sus dudas y consultas, aquí apareciendo todas las redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, tienen la página oficial de Facebook, tienen la página, perdón, el grupo de Facebook llamado Bioaquatics a tu apoyo. Pueden mandar ahí su solicitud, los aceptamos, y si respetan pues las reglas, obviamente bienvenidos a la comunidad de Bioaquatics. Tienen también nuestro WhatsApp, ahí las consultas, reitero, lunes a viernes de 9 de la mañana, 8 de la noche, sí, estamos activos. Y nuestro Instagram, para que nos sigan ahí nuestras fotos, etcétera, cualquier aviso también lo podemos llegar a postear ahí, tanto así como pues nuestro sitio oficial de ventas en Mercado Libre, sí, que pues ahí puedan encontrar algunos de nuestros productos, mayormente alimentos vivos como alimentos secos. También las voy a dejar en la descripción de este video. Bien, pues este video es especial porque quiero realizarlo para los amigos que se han integrado a la familia Bioaquatics, que claro, pues han fungido parte importante de lo que ha sido pues nuestro producto número uno, nuestro producto estrella, que es líneas de alimentos omnívoro, carnívoro, herbívoro, así como de betas específicamente. Y pues al finalizar el video les voy a dejar algunos avisos y noticias más respecto a ellos. Una pequeña introducción, amigos míos. Ustedes saben todo el esfuerzo que hemos puesto desde ya tiempo, todo el tiempo que invertimos en investigación, en documentación, todo lo que ha sido el profesionalismo, todo lo que ha sido o ha competido a compilar información, y sobre todo pues a final de cuentas unificarla en algo físico como lo que ha sido ahora nuestro producto estrella, que es el alimento. Pues amigos míos, es todo un gusto compartirles. Estamos hablando de una trayectoria de un poco más de 6 años que venimos haciendo investigación para finalizar un producto que ahora lo podemos estar teniendo, o lo pueden llegar a tener a su alcance por medio de nuestros amigos distribuidores y mayoristas, que pues a continuación voy a hacer mención. La familia Bioaquatics ha sido ya pues uno de los como decirlo, una de las catapultas que ha ayudado bastante, ha provocado y ha poco a poco tomando camino a que este producto pues esté empezando a hablar solo por su calidad. No hay más que adjudicarle que su calidad, su naturaleza, su conformación está siendo recomendada por varios amigos, clientes, por varios amigos que, o conocidos, inclusive pues también familia, y que nos han dicho: ¿sabes qué? Impresionante tu producto, la gama que manejas me gusta bastante, estoy viendo resultados con tus productos y bárbaros son tus productos para mis peces, porque es el único alimento que devoran como ningún otro. Y yo, pues nosotros nos quedamos así como: qué bueno, nos alegra saberlo, nos alegra que nos alimenten o nos nutran con sus comentarios, con sus recomendaciones, porque pues así sabemos que las cosas las estamos haciendo bien, y pues aún así nos planteamos día con día el poder mejorar, el poder llegar a tener un progreso o tener avances en ese punto, para poder ofrecer siempre y constantemente, y por qué no un poquito más, calidad, precio justo, y sobre todo pues que ustedes disfruten a sus peces, ¿sí? Entonces pues Bioaquatics ya
fue creciendo poco a poco, los alimentos fueron destacando poco a poco en el canal, ustedes vieron ese trayecto y pues ahora podemos decir que contamos ya con distribuidores. Algunos todavía, pues muchos no se han querido animar, me han estado preguntando, ¿tienes distribuidor aquí? ¿Tienes distribuidor acá? No, híjole, a lo mejor me animo y pues están en ese como que sí, no y pues a final de cuentas pues no se animan, digo, es algo de saberse que no a la primera o no es tan fácil ser un distribuidor, eso está claro, ¿no? Pero pues puedo decir que en esta parte nosotros, la familia BB Aquatics, estamos para apoyarles, para ayudarles a crecer, para impulsarlos, para darles una palmada al hombro y decirles, pues venga, sí podemos, y si podemos, podemos todos, ¿sí? No nada más uno de que, pues tú creces y tú no, y tú sí, y tú no. No, 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 aquí todos parejos, ¿sale? Entonces, pocos distribuidores son los que están en la República Mexicana. Espero yo este año se anime más gente, ¿sí? Recuerden, no, estamos buscando distribuidores o mayoristas o ya ustedes se acomodarán. No necesariamente deben de tener una tienda de acuarios. Si tienen una tienda de acuarios, pues la podemos promocionar. Si tienen redes sociales, las podemos promocionar. Todo, todo, todo es a lo que ahorita vamos a estar comentando. Así que bueno, pues vamos a empezar con el primero, el pionero de la familia BB Aquatics, que es el amigo Omar Tejero del acuario Tiburón Bala en Leona Vicario, que correspondería al distribuidor oficial en Zona Cancún. Así que pues ahí están sus datos. Omar Tejero ha sido un amigo, es un amigo muy, muy pues apreciado por nosotros, porque fue el primero que me dijo, ¿sabes qué? Pues le vamos a invertir contigo y órale pues y a lo que venga. O sea, fue el primerísimo que se animó y pues le estamos muy agradecidos de haber tomado esta decisión, porque pues es más que nada la iniciativa de decir, pues órale, vamos. Tiene su tienda de acuario, tiene su página de Facebook, ahí lo pueden ver, tienen su WhatsApp para que ustedes lo puedan contactar, ¿de acuerdo? Si son cercanos a la zona Cancún o del pueblo Leona Vicario, pues ahí lo pueden contactar y sin ningún problema. También nos hizo adquisición de accesorios a mayoreo, es lo que también venimos manejando de Grupo Acuario Lomas. Otro de los primeros distribuidores. Bueno, fue distribuidor. La verdad, les voy a ser sincero, lo voy a pasar a continuación. Le perdí el contacto, lo he tratado de contactar vía Facebook, vía WhatsApp, pero no me contesta. La última vez, bueno, en un principio me dijo, se aventó a ser distribuidor, ¿sí? Y le surtimos producto, ustedes lo pueden ver aquí en la imagen. Le surtimos producto, sin embargo, ya últimas, pues me dice, ¿sabes qué? Pues no, no, mejor cámbiame a categoría mayorista. Lo cambiamos y ahorita pues es este mayorista. Actualmente lo he tratado de contactar, pero ya no me contesta. No sé si cambiaría de número, no sé si, no sé la verdad. Sin embargo, si les llega a contestar o de plano no, pues ya me notificará a mí, ¿sí? Él era oficialmente el distribuidor de Zona Guadalajara. Recientemente, perdón, mayorista en Zona Guadalajara y ahorita pues no sé. No, la verdad es que me preocupa. Lo voy a tratar de contactar lo más que pueda, pero bueno, lo menciono por si todavía está activo. Les comento, no sé si ya cambiaría de número o de Facebook, no sé, la verdad, pero lo que está aquí es con lo único que me dejó. El mayorista de Zona Guadalajara. Bueno, el siguiente es un distribuidor oficial, prácticamente de distribuidora Tommy, ¿sí? Correspondería al gran amigo Osvaldo M. Conde, ¿sí? Ahí está apareciendo su WhatsApp, su email o correo electrónico. Él es distribuidor oficial de Zona Toluca, ¿sí? Ahí ustedes pueden contactarlo si son cercanos a bueno, lo que es toda Zona Toluca, etcétera. Con él se pueden acercar y pues él me contacta a mí sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y él es con el que más, pues bueno, él sí se ganó a pulso su categoría, obviamente, por la iniciativa que ha tenido de querer apoyarnos en dar un crecimiento a lo que es la familia BB Aquatics y lo logró. Finalmente, pues él está fungiendo ya como distribuidor oficial de Zona Toluca y pues ve que, bueno,
Él sabe lo que somos, él sabe lo que trabajamos y pues él les va a hablar siempre bien de nuestro producto porque pues obviamente sabe lo que es, ¿no? Y ya buenas y primeras amigos míos, recientemente se animó el amigo Salvador Ham de Aguascalientes, tiene pues obviamente su tiendita, próximamente va a aperturar su tiendita de acuarios, se va a llamar Acuarios Ham Aguascalientes, así que pues para los que son de zona Aguascalientes, puedan acercarse con él, ahí estoy compartiendo todos los datos, él tiene pues WhatsApp, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene el canal de YouTube y pues nos deja su dirección para quienes deseen acercarse a él físicamente, pues tengan el gusto de conocerlo y también pues de comprar ahí algunos accesorios, peces y sobre todo pues nuestros productos, alimentos bioacuáticos. Así que pues estos son los distribuidores y mayorista que pueden encontrar en la República Mexicana. Espero yo este año se pueda animar más gente. Ya les comento, no es necesario que tengan una tienda de acuarios. Y si quieren aperturar una tienda de acuarios, nosotros les podemos echar la mano. Surtimos a mayoreo lo que son accesorios. Surtimos a mayoreo y distribuidor. O sea, categoría mayorista y categoría distribuidor lo que son los alimentos de nuestra marca BioBioAquatics. Así que pues puedan acercarse con nosotros sin ningún problema, ya sea vía WhatsApp, como ustedes gusten, una llamada también, sin ningún problema, les damos prioridad y estamos procurando hacer lo que ahorita estamos, para la gente que todavía no se anima y que dice, no, pero pues me quiero aventar contigo, pero pues ¿cómo llegaría a crecer? Ah, pues acércate a nosotros te echamos la mano, te hacemos una promo aquí en nuestro canal y pues lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Para que la gente que nos ve, la gente que es de ciertas zonas, te identifique y se acerque a ti. Y pues así mismo también tengan nuestros productos más cerca a ellos. Así que bueno, pues así es como podemos apoyarles a los que se quieren iniciar, que sí, que no. Les damos muchísimos beneficios. Además les apoyamos porque pues sabemos que nosotros en un inicio necesitábamos un apoyo y pues es lo que estamos haciendo, nos solidarizamos con ustedes como primerizos o por qué no, pues ya los que tienen pues experiencia en ello, ya tienen una tienda de acuarios, una veterinaria, una clínica, etcétera, o hasta una estética canina, pues les podemos echar la mano en surtir no tanto acceso, bueno, lejos de tanto de accesorios para peces como también accesorios para mascotas, perros, gatos, etcétera, anfibios, reptiles y demás. Así que también trabajamos surtido eso, salvo una cosa bien importante, pues no trabajamos peces a mayoreo porque pues todavía no tenemos una buena manera de enviar de manera segura a los peces, ¿sí? Entonces en esa parte no les queremos quedar mal, por lo mientras me quedo con accesorios y alimentos. Así que bueno, pues para más detalle nos pueden contactar WhatsApp, ya saben, en la descripción de este video voy a dejar la información. Bueno amigos, pues espero que este video les haya ayudado para que ustedes ubiquen a los distribuidores si no sabían que estaban ya en estas zonas, pues sí, ahí están y ya llevan ahí algún tiempecillo, algunos pues llevan algunos meses, sí, pero pues se los recomiendo, todo el producto que ustedes encuentran o pueden llegar a encontrar con nuestros distribuidores es producto que nosotros elaboramos, sí, un servidor y pues también mi esposa elaboramos artesanalmente, ¿sí? Recuérdenlo, este es un producto que no tiene comparativa con un alimento de categoría comercial. Eso tómenlo bien en cuenta. Si quieren más información y no saben de lo que estoy hablando, qué alimentos y qué esto que lo otro, por favor escríbanme WhatsApp y les paso unos documentos, unos PDF en donde describo completamente de lo que tratan nuestros productos, los beneficios, todas las bondades, el aporte nutricional, todo, absolutamente todo. Si quieren realizar un cambio, si ustedes quieren ver realmente un cambio nutricional y alimenticio para con sus peces. Así que bueno, pues amigos míos, 2019 fue un año genial, fue un año impresionante para el proyecto del alimento. Y pues les dejo unas imágenes de lo que fue y de lo que sigue siendo, ¿sí? En este tiempo y que espero yo de corazón y
pues siga siendo a más y a más, ¿sí? Noticias de última hora, amigos míos, estamos todavía, es tentativo, pero se los hago saber para la gente que pues tiene ahí peces marinos o tiene ahí gambas, pues estamos próximos, todavía no estoy confirmando nada, es una noticia, sí, es un aviso, estamos próximos a poder integrar a la familia de alimentos Vivo Aquatics las líneas de alimentos para peces marinos y para gambas, así que espérenlos. Ya hablaremos después de presentaciones, ya hablaremos después de precios, pero pues espero yo tengan un buen resultado, una buena aceptación por parte de ustedes, ya no solamente para peces de agua dulce ni para betas, tal vez saquemos una para guppies, no sé, y luego me vuelvo loco y empiezo a formular dietas para muchos, muchos peces, pero bueno, a final de cuentas estos son los avisos y las noticias. De verdad, a todos los amigos, a todos los clientes, amigos, conocidos, familia, que se han dado la oportunidad y que son, pues obviamente, muy dados a consumir nuestros productos, muchísimas gracias por su preferencia, muchísimas gracias por su confianza. Ustedes saben que nosotros somos totalmente auténticos, no nos basamos en nada que ya exista. Obviamente, pues nos queda claro que hay que apoyarles en todo aspecto y creo que eso nunca les ha faltado hasta donde yo he podido de nuestra parte. Así que, pues amigos míos, muchas gracias a ustedes que también nos han recomendado, que han comprobado la calidad de nuestros productos y que sinceramente ustedes han volteado a vernos como un producto 100% nacional, 100% mexicano y sobre todo, pues 100% natural, que estamos en auge de crecimiento, que más que apoyarnos, porque pues queremos demostrar y nuestro objetivo, lejos de tomar la batuta aquí en alimentos, es dejar en claro que aquí también tenemos calidad y que no dependemos meramente de lo importado, ¿sí? Entonces, amigos míos, pues muchas gracias, que tengan un feliz día, tarde o noche y sobre todo pues deseándoles mis mejores deseos, a la redundancia, en este 2020 que se vienen muchos proyectos, espero yo pueda compartirlos en su mayoría, lograr de ellos crecerlos y por qué no pues platicarles toda la experiencia que se vivió durante esos proyectos y sobre todo pues cada vez más objetivos, más metas y más sueños que lograr, eso está de ley. Así que amigos míos, pues yo me despido, que tengan un feliz día, tarde o noche. Un amigo médico trino zootecnista Alejandro Padilla, pues está muy contento de seguir en sintonía con todos ustedes. Suscríbanse, por favor, regálenme un me gusta que nada les cuesta, pienso yo. Suscríbanse, puedan mandar, si ustedes gustan, mandarnos WhatsApp para alguna consulta. También en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook de Bioquatics, nos regalen un me gusta, nos sigan en Instagram y pues manden su solicitud para integrarse al grupo de Facebook de Bioquatics a tu apoyo sin ningún problema y se pueden estar integrando a la comunidad de Bioquatics. Muchas gracias, Dios los bendiga, cuídense mucho y un abrazo para todos. Hasta la próxima.